Good afternoon, everyone. How you doing? Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me. Guys, are you there? Okay, thanks, Daniela. So, welcome to our fourth session. Today is going to be really important because today we're going to talk about the activity number four that is going to be the last one belong to our course. So for that reason, you have to pay attention in order to complete all the activities and evidences that we need in order to get our certificate, right? So today we're going to explain the activity number two. We're going to talk a little bit about the main subject of that activity, that it will be outfit, and we're going to talk a little bit about clothes, and also we are going to talk about adjectives. That is very important in order to learn a foreign language like English. And then I'm going to explain all the evidence that we have to do belong to activity number four, and finally we're going to do maybe an activity. I don't know what we are going to do, but I'm going to use some pictures to explain the main subject. Okay, are you agree with that? Are you there? Okay, so I'm going to switch to Spanish, I think so. So I'm going to deactivate the closed caption and I'm going to switch to Spanish, right? Okay, muchachos, entonces, pues bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la actividad número 4. La actividad número 4 es la última actividad de nuestro curso. Es decir, ya estamos como en la recta final, ¿listo? Entonces, vamos a explicar un poquito el tema. El tema de la actividad número 4 tiene que ver con ropa, con vestuario, con colores y con adjetivos, que son temas muy importantes cuando uno está aprendiendo una lengua como el inglés. Vamos a explicar todas las evidencias que pertenecen a esta actividad número 4, que estas son 4 actividades, de hecho. Y son las más, digamos, entre comillas, las más importantes, porque con esto pues finalizamos nuestro proceso. Y si ustedes completaron todo, pues ya digamos que tendrían lo necesario para obtener el certificado. Digamos que oficialmente esta es la última videoconferencia, pero pues eso no es cierto, porque es la última videoconferencia en la cual vamos a hablar de tema, ¿cierto? De un tema específico, de una actividad. Pero la próxima semana, dentro de 8 días, vamos a tener también una videoconferencia adicional en la cual yo voy a explicar cómo es todo el tema de la finalización del curso. Es decir, las notas que tiene que tener usted para aprobar, qué pasa si aprueba, o por el contrario, digamos, qué condiciones harían que usted no apruebe el curso, qué pasa si no aprueba, y pues responder todas las preguntas que tengan. Digamos que eso es la agenda para el día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar y entrar a la actividad número 4, quiero preguntarles si tienen, no sé, preguntas, dudas, inquietudes acerca de lo que va del curso o cualquier cosa. Digamos, salgamos de esas dudas antes de entrar a al tema de hoy. No sé si tienen algunas dudas. Laura en el chat dice que no pudo realizar la actividad 3 y que si la puede mandar hoy. Sí, claro, Laura. O sea, recuerda que todas las actividades están disponibles hasta la última fecha de envío de evidencias, que es el 3 de mayo, ¿vale? Ya después del 3 de mayo sí no hay nada que hacer. Pero hasta el 3 de mayo todavía es posible ponerse al día con cualquier evidencia de cualquier actividad. Por ahí alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver quién fue. No sé si hay alguna otra duda. Alguien había levantado la mano, si quieres, haz la pregunta. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? ¿Todo está claro? Yes, teacher. Hola, Dana, ¿cómo estás? Bien, profesor. Bueno, cuéntame.
¿Tienes alguna No, duda? no, todo está bien hasta el momento. Ah, ok. Listo. David Santiago pregunta que si la actividad 3 es solo el foro y que no hay que enviar nada más. No, recuerda que en la actividad 3 también hay otras cosas, ¿sí? O sea, siempre cada actividad tiene una actividad interactiva. Ahorita vamos a verlo en la. Les voy a compartir pantalla. O sea, ninguna actividad tiene solo una evidencia, ¿vale? Entonces ya les voy a mostrar. Para responder esa pregunta de Santiago, entonces voy a de una vez compartir pantalla y vamos mirando directamente en la plataforma. Entonces, permítame un segundito y comparto pantalla. Vamos a responder la pregunta de Santiago. Entonces ya se supone que ustedes están viendo mi pantalla. Entonces, si miramos la actividad número 3, ¿cierto? En evidencias, podemos ver que la evidencia había una, que es el foro, ¿cierto? Family members. Había otra, que es una evidencia que se llama Family Likes and Dislikes, que esta es descargable y toca subir el archivo desarrollado, ¿cierto? Y había una actividad interactiva que se llama Joanna's Family. Entonces son tres evidencias pertenecientes a la actividad número 3, ¿listo? Entonces no es solo el foro, sino que son tres evidencias. Foro, la actividad descargable de Family Likes and Dislikes y la actividad interactiva Joanna's Family. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta antes de que entremos al tema de hoy? Elber, cuéntame. Profe, buenas tardes. Tengo una pregunta. En las actividades interactivas, las dos yo ya las he hecho y pues me ha ido bien, he sacado 100. Si yo vuelvo a entrar, ¿se borra el puntaje? Sí, queda la última calificación. Entonces, si tú vuelves a entrar, si ya tienes 100 y la vuelves a hacer y te va mal, te queda la calificación mala. O sea, el puntaje que queda en la plataforma de calificación es el último. Porque es que, porque, o sea, quería revisar y no encontré la nota, pero obviamente yo la hice y pues me marcó que había sacado 100. ¿Eso quiere decir que debo de volver a hacer la actividad interactiva de las dos? No, si tú ya la hiciste y si la actividad fue aprobada, no hay que hacerla de nuevo. Sí, señor, ya voy a aprobar todas Ah, dos. entonces déjalo así. Sí, Ok, entonces ya gracias. déjalo así. Es mejor no tocar eso. Por lo que les digo, si vuelven a ingresar y si la calificación no es buena, pues te va a quedar es la última calificación. Okay, profe. Listo, Estefanía, levántate la mano. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa Dime. es que cuando yo he hecho estas actividades, a mí pues no me ha salido qué puntaje me saco ni pues sí como mi calificación. Entonces, ¿cómo podría verificar cuál es mi nota? Listo. Entonces, para verificar nosotros en el menú inicial, bueno, hay varias formas, ¿no? Pero digamos que la más fácil es en el menú inicial, donde dice, por acá, espera un momentico, portafolio de evidencias, ¿cierto? Ustedes tienen su portafolio, cada uno puede ver su portafolio, ¿verdad? Y en el portafolio, cuando tú miras donde dice SCORM, son las actividades interactivas. Entonces, por ejemplo, este aprendiz que yo abrí ejemplo, acá me dice que hay unas intentos que ha hecho las actividades interactivas y acá está tres no completados y uno completado. Miremos otro, a ver si cambia un poquito. Este aprendiz no ha completado ninguna. Miremos por acá otro aprendiz, no las ha hecho todavía. Bueno, pues se supone que acá donde dice SCORM, mira acá, por ejemplo, este aprendiz, aparece la actividad interactiva y aparece la calificación, dice 100 completado y dice la fecha y la hora en que realizó su actividad interactiva, en este caso la actividad 1, y acá dice que también realizó la actividad 2, calificación 100, completado y la fecha. Entonces, por el portafolio de evidencias, ustedes pueden ver realmente todo lo que ustedes han hecho en el curso, porque acá también pueden ver las evidencias que han enviado. Miren, este aprendiz ha enviado estas evidencias que aparecen aquí. Pueden ver, por ejemplo, los foros, ¿sí? La participación que ha hecho los foros. Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces en el portafolio pueden verificar sus calificaciones. Sí, profe, gracias. Pero tenía otra pregunta. Lo que pasa es que yo la actividad 1, pues yo la realicé ya hace tiempo
Y a mí me sale aquí nomás que la 2 y la 3, y la 1 me sale que sin calificar. O sea, no quedó, o como así. Sí, tal vez, o sea, lo que pasa muchas veces es que hacemos la actividad interactiva y de pronto cerramos muy rápido la pestaña y no alcanza a quedar consolidado. En ese caso de que no haya quedado, sí te recomiendo que hagas otro intento, o sea, que vuelvas a hacer la actividad despacito, que le des tiempo cuando termina, como para que quede la calificación, o sea, que no cierres de una la pestaña, porque a veces pasa eso. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Jimena, ¿tú levantaste la mano o fue Dana? ¿Alguien levantó la mano? Yo, teacher, entonces me surgió una duda. Entonces, ¿uno dónde verifica el puntaje de esas? O sea, si queda un buen puntaje o no en las actividades interactivas. Sí, ahí donde les expliqué en el portafolio del aprendiz, es digamos que la manera más fácil, miren como las que acabamos de ver por aquí, de ejemplo, el portafolio del aprendiz o, si ustedes quieren, también se puede por el centro de calificaciones. Cuando ustedes abren el centro de calificaciones, les va a mostrar un avance. Entonces, recuerden que cada RAP es correspondiente a la actividad. Entonces, RAP 1 es la actividad 1. Y si yo le doy clic, abre otra pestañita donde va a mostrar acá donde dice SCORM, son las actividades interactivas. Y si usted lo abre, pues tendría que mostrarle por acá la calificación que usted sacó. O sea, dentro de esa tablita. Pero digamos que me parece mucho más fácil con el portafolio. O sea, verificarlo. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, inquietud? Sí les recomiendo que estén verificando sus calificaciones, que se den cuenta que han realizado todas las actividades. Por ahí un aprendiz me escribió esa semana una pregunta que cómo sabía qué actividades o qué evidencias debía hacer. Pues yo le dije que la manera más fácil es con el cronograma. Entonces, si uno entra a contenido del curso, proyecto, schedule, entonces en el cronograma es muy fácil ver qué tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, la actividad 1 acá me dice qué evidencias eran. La actividad 2 también me dice las evidencias. La actividad 3 me dice las evidencias. Y la 4 lo mismo. Entonces, yo creo que esta es la mejor forma como de verificar de que usted diga, bueno, sí, esta la hice, esta también, esta sí, bueno, esta me falta. Entonces, sepa de pronto qué le ha faltado y qué no, y puede verificarlo, pues, con el cronograma. ¿Listo? Ok, entonces creo que no hay más dudas. No sé si Cristina, si Cristina levantó la mano. Cuéntame. Cristina, no te escuchamos. Sergio también levantó la mano. Entonces, Sergio. Osman también. ¿Pueden? ¿Me escuchan, profe? Sí, ahora sí. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Estaba mirando mi portafolio en este momento y en el SCORM dice que en la actividad 1 dice sin calificar, no atendido, fecha de realización el 7 de abril a las 20:50. Es decir, que sí la presenté, pero no hay calificación, ¿o qué pasó ahí? Sí, seguramente fue eso. O sea, ingresaste, hiciste la actividad, pero lo que le digo, a veces cierra muy rápido la pestaña y no alcanza a quedar la calificación. Es como un problemita de la plataforma, que no es como tan rápida. Entonces, sí les recomiendo volver a ingresar, la haces y esperas, o sea, no cierres la pestaña tan rápido, sino que déjala un ratico, como para que quede la calificación. Y, por ejemplo, la actividad 2 me dice sin calificar, no completado, sin fecha de realización. Entonces, esa sí dice sin fecha de realización, quiere decir que entonces que no la has hecho. Pero yo soy una gente y eso hay que... Entonces, tendré que volver a ingresar. Sí. Te tocaría volver a hacerla. Las evidencias que uno junta como archivo, ¿esas dónde quedan, profe? También se pueden verificar por el, como les mostré ahorita, en el, aquí, en el portafolio del aprendiz. Entonces, tú miras tu portafolio y las que aparezcan así, con ese circulito y un ganchito, quiere decir que se adjuntó un archivo. Sí. Las que aparecen en gris, que dice actividad no contestada, pues quiere decir que no la han realizado todavía. ¿Listo? Okay. Voy a revisar porque no me aparece nada. Ok, sí, les recomiendo que revisen porque después se llevan sorpresas. Bueno, gracias. Listo.
Jimena hace la misma pregunta. Le aparece que finalizó la actividad en el portafolio y dice no atendido. Sí, o sea, otra recomendación es que si no les funciona, a veces el tema de la actividad interactiva, intenten realizarla con otro explorador. Entonces, si por ejemplo utilizan Mozilla, cámbiense a Google Chrome y traten de ingresar por ahí a veces porque sí. O sea, a veces es cuestión de, no de ustedes, sino de la plataforma. Osman había levantado la mano. Sí, señor. Muchas gracias, profesor. Quería preguntarle a los compañeros si me pueden colaborar para ingresar al grupo. Sé que me pueden ayudar mucho, pero no encuentro la forma. Sí, el grupo le había compartido el número a un compañero que no sé si está conectado el día de hoy. Pero... soy de administradora, si quiere, pues yo pongo mi número y pues... Sí, dale, sí, porque no, creo que el compañero que había creado el grupo, creo que no está conectado. No lo veo por acá en el listado. Sí, si quieres, compártele tu número y pues el compañero le escribe o tú le das el número al compañero que administra el grupo para que lo adicione. Gracias, profe, sí. Listo, ahí ya te dejo mi número ahí en el chat. Ahí ya te compartieron en el chat. Sofía te compartió el número. Ana, gracias, amiga. Gracias, Sofía. Gracias, profe. Yo le pagué. Elber, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. Ah, Cristina, ¿tienes otra pregunta? Es que veo unas manos levantadas, pero me salen en desorden y no sé. No, profe, ya. No, ya. Perfecto. Listo. Entonces vamos ya a hablar del tema que nos corresponde del día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de la actividad 4, de la última actividad de nuestro curso. Se vean que el tiempo pasa volando. Entonces, we are going to get in contenido del curso and we are going to share and we are going to make the explanation of the activity number 4. As always, we have a folder with all the material and explanation of the subject. As I told you, the subject for the activity number 4 is will to be clothing, outfits, colors, and adjectives. That is very important. Entonces, como siempre tenemos en la actividad número 4, nuestra carpeta donde vamos a encontrar el material de estudio, ¿cierto? Donde dice materials and support materials. Entonces, como siempre, vamos a explorarlo. Recuerden que hay una versión multimedia, una versión descargable. A mí me gusta más la multimedia, pero si ustedes quieren usar la descargable, no hay ningún problema. Entonces, el material nos dice que los temas que vamos a necesitar para esa actividad va a ser de clothing and outfits, ¿cierto? De ropa y de vestuario. Vamos a ver acerca de los colores y vamos a ver el uso de los adjetivos en las descripciones físicas, ¿cierto? Son tres temas muy fáciles, pero muy importantes dentro del aprendizaje del inglés. Ustedes tienen que hacer pues toda la exploración del material, ¿cierto? Acá está toda la explicación. Yo ahorita voy a hacer una explicación adicional. Acá está, por ejemplo, el vocabulario de las prendas de vestir, ¿cierto? Está la explicación de los colores básicos. A veces son temas que nos parecen muy fáciles, pero se nos olvida. A veces, ay, ¿cómo se dice café en inglés? Y se nos olvida. Entonces, es bueno repasarlo. Es bueno también, obviamente, que realicen las actividades que acá nos proponen, ¿cierto? De contextualización, de comprensión y las prácticas que tiene nuestro material para que puedan, digamos, complementar y tener todo lo necesario para hacer las evidencias. Entonces, como el tema es ropa, outfits, colores y adjetivos, vamos a recordar un poquito de ese tema. Yo sé que de pronto muchos lo tienen claro, pero a veces es bueno recordarlo, ¿cierto? Entonces, los colores, ¿cierto? Black, blue, yellow, brown, green, white, red, purple, pink, orange, gray, sky blue, peach, olive, light green, blue green. Resulta que no solo están los colores básicos, sino que en el inglés, así como en el español, existen muchos nombres para los colores, ¿sí? No necesariamente uno tiene que saberlos todos, con que sepa los básicos, ¿cierto? Los colores primarios y secundarios, creo que es suficiente. En internet hay mucho material como para practicar el tema de los colores, pero digamos que estos son como los básicos, ¿cierto? En la carpeta de material de la actividad también lo van a encontrar.
Y pues yo creo que esto no es tan difícil para nosotros, ¿sí? Es cuestión más de recordar un poquito, de practicar el tema de los colores. El otro tema grande que vamos a ver dentro de la actividad tiene que ver con la ropa, con el vestuario y con los adjetivos. Recuerden que los adjetivos son aquellas palabras que expresan cualidades, ¿cierto? Sobre algo, nos dicen las características de algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, espérenme a ver si puedo agrandar un poquito. Acá estamos, digamos que uniendo varias cosas. Y es que hay adjetivos para muchos tipos de cosas, ¿cierto? Hay adjetivos que se refieren, por ejemplo, al tamaño. Hay adjetivos como los colores. Hay adjetivos para, por ejemplo, describir la personalidad de alguien, para describir cualquier tipo de características. Muchas veces están, digamos, clasificados por esos temas. Entonces, yo les voy a compartir esa imagen que me parece muy ilustrativa. Porque pues, nos muestra cómo hacer una descripción. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de altura y peso, hay unas palabras, unos adjetivos que nos sirven para hacer eso, ¿cierto? Entonces, tall, que es alto, average height, que es como de estatura promedio, fat, que es gordo, strongly built, es por ejemplo cuando alguien es musculoso, ¿cierto? Slim, cuando alguien es flaquito, petit, esa es una palabra extraída del francés realmente, y petit es cuando alguien es como pequeñito, ¿sí? Como menudito, diría uno en español. Para hablar de la edad y de la piel, también hay ciertos adjetivos, para describir el cabello, también los hay. Entonces, los adjetivos son muchísimos. Si uno quiere revisar la lista de adjetivos en inglés, puede encontrar 500, 600, 700 adjetivos, ¿sí? Fácilmente. Pero pues con que uno sepa los básicos para describir a alguien, creo que es suficiente, ¿cierto? Entonces, acá hay algunos de los más usados, ¿vale? Este es uno de los temas que vamos a necesitar para realizar las evidencias de la actividad número 4. Yo les voy a compartir junto a la grabación el día de mañana esta imagen y la anterior de los colores como para repasar un poquito ese tema. Pero lo importante es que ustedes sepan pues, que los adjetivos siempre describen una cualidad, ¿cierto? Entonces, en español nosotros diríamos un adjetivo para describir a alguien. Bueno, es alto, es flaco, es de piel blanca, es de cabello rizado, ese tipo tiene ojos azules, tiene boca delgada, todo ese tipo de palabras que utilizamos para dar una descripción de alguien son adjetivos, ¿listo? Entonces eso lo vamos a necesitar para las evidencias. Espérenme, regreso aquí, que creo que alguien está ingresando a la sesión, listo. Entonces, ya una vez que hayamos repasado ese tema, que es muy fácil, de la ropa. Ah, bueno, y la ropa también ahorita en el material que está acá, pues como les mostré, tenía una serie de vocabulario referente a la ropa. Entonces, ¿cómo se dice blusa en inglés? ¿Cómo se dice pantalón? ¿Cómo se dice sombrero? Esos son vocabulario que tenemos que aprender. Después de revisar eso, pues vamos a pasar a las evidencias, que en este caso es un poquito más extensa que las demás actividades porque esa es la actividad final, ¿listo? Entonces vamos a tener una primera evidencia que es una actividad interactiva que se llama I Love Shopping. Yo amo comprar o ir de compras. Entonces siempre vamos a, como siempre, dar clic en ver score. Mire que se abre la pestañita. Recuerden siempre seguir las instrucciones y como les dije ahorita, esperen hasta el final, ¿vale? Para que la calificación quede consolidada. ¿Listo? Entonces uno sigue las instrucciones, realiza su actividad interactiva, ¿vale? Entonces, tiene que ver con el tema. Miren que acá nos va a dar descripciones, por ejemplo, de cómo está vestido el maniquí y uno tiene que seleccionar cuál es. Entonces él dice, por ejemplo, me gusta el maniquí con la camiseta amarilla, jeans azules, un abrigo café y una maleta café también, ¿cierto? Entonces miramos cuál cumple con la descripción y ahí sí lo seleccionamos, creo que es este, ¿cierto? Entonces si lo selecciono, dice, me está diciendo que ese es un gran atuendo, es decir, que lo hice bien, tiene chulito, ¿vale?
Esas son las oportunidades que tenemos de realizar la actividad correctamente. Entonces, tengo que ir completando todas hasta que me queden verde. Creo que acepta que uno se equivoque en dos, ¿vale? Entonces, si yo me equivoco, entonces él me da una descripción y yo me equivoco en lo que él dijo y selecciono de pronto uno que no es, ¿cierto? Entonces, me va a decir que realicé mal la elección. Espérenme que le di muchos clics y creo que lo bloqueé. No hagan lo mismo que yo, tengan paciencia, porque pues la plataforma es un poquito lentica. Hoy estaba fallando, realmente volvió a funcionar como a las 4:30, pero estuvo fallando todo el día. Entonces, por eso, hay que tener un poquito de paciencia. Después de la actividad interactiva, viene otra evidencia que se llama Describing Outfits and Likes. Entonces, abrimos el archivo, en este caso es de PowerPoint, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer. Resulta que en esta actividad, voy a mover esto, en esta evidencia tenemos que describir o ubicar una fotografía de personas que pueden ser reales o ficticias y describir sus atuendos. Igualmente, tenemos que describir los gustos y preferencias. Recuerden que nosotros ya vimos este tema de like and dislikes, ¿cierto? Y como es tercera persona, lleva la S, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo para realizar mi evidencia, entonces la idea es que yo coloque una foto, ya les dije que puede ser real o ficticia, ¿cierto? Entonces, digamos que yo voy a agregar una imagen de una persona y voy a describirla, ¿cierto? Entonces, voy a buscar de pronto acá online, ustedes pueden colocar una foto real o no. Bueno, acá me salió puro anime, no sé por qué. Digamos, seleccionemos cualquiera de esos para hacer el ejemplo. Entonces, digamos que está la fotico que yo seleccioné para describir. Entonces, tengo que describir aquí la ropa que está usando, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, he is wearing black pants, ¿cierto? Está usando pantalones negros, tiene también una chaqueta negra. Tiene, ¿qué más? Creo que los zapatos son como cafés, ¿cierto? Brown shoes. Y así, ustedes van a describir la ropa que tiene. Y también vamos a escribir acá las cosas que le gustan o no. Entonces, por ejemplo, he likes to wear dark clothes, ¿cierto? A él le gusta vestir ropa oscura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo con varias. Entonces, vamos a colocar la foto y vamos a hacer una descripción. Como les dije, puede ser una imagen real o ficticia. De pronto, usted quiere poner acá fotos suyas y describir los atuendos que a usted le gusta, o de familiares o amigos, pues, lo puede hacer. Cuando terminemos esta evidencia, pues, subimos el archivo a la plataforma, que ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Espérenme, ¿qué veo? Estefanía. Es una pregunta. Y en la parte donde uno le pone pues las cosas que le gustan, ¿cuántas cosas deben ser? Las que yo creo quiera. Que pongamos unas 2, 3 para cada una de las fotografías. Creo, o sea, 2 cosas que le gustan y 2 sí. cosas que no le gusten. Sí, y pues la descripción de la ropa sí depende de qué cantidad de cosas tenga, ¿no? Claro. Si es una imagen que tiene un sombrero y más cosas, pues describen todas. Y de las personas, ¿cuántas deberían ser? Creo que son 4. Ahí trae el espacio para 4. Recuerden que puede ser reales o ficticias, ¿sí? Si ustedes quieren buscar imágenes en internet o así como yo hice, lo pueden hacer, ¿vale? Vale, gracias. La siguiente evidencia es la evidencia de consolidación. Mire que tiene un montón de cosas. Y es porque esta evidencia tiene varias partes. Esta sí necesito que seamos muy cuidadosos con esta, porque pues es la evidencia última ya de nuestro curso. Entonces tenemos varias etapas. Entonces en la etapa 1 se llama descripción de un familiar. Entonces acá tienen que grabar un audio. Entonces ya yo les compartí en la plataforma la herramienta para grabar audios en línea, ¿cierto? Entonces grabar un audio describiendo a un miembro de su familia, utilizando el pronombre, sujeto y el adjetivo posesivo apropiado para la descripción de ese miembro de la familia. Listo. ¿Cómo hacerlo? Entonces resulta que acá está la transcripción del audio. Entonces, en este ejemplo,
de describir un miembro de la familia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo nos dice, hello, my name is Juan Pérez, this is my father, José Pérez, he's 45 years old, his birthday is on April 16, he's Colombian, he's short, his hair is black and curly, his eyes are brown, he likes to wear jeans and sneakers, he likes to play soccer, his favorite team is Barcelona, he likes dogs, he thinks they're loyal and friendly. Entonces, tienen que grabar un audio describiendo un miembro de su familia. Está la transcripción, ¿cierto? Acá nos dice que utilicemos el pronombre. Pronombre es esto, ¿cierto? Cuando uno utiliza, por ejemplo, el he, es un pronombre. Y el adjetivo posesivo es este, ¿cierto? Porque estamos describiendo algo que le pertenece a él. Entonces, su cumpleaños es, por ejemplo, en abril 16, ¿cierto? Su cabello es negro y rizado. Estos son los adjetivos posesivos, ¿vale? Y estos simplemente son los pronombres, ¿vale? No se confundan con eso. Si ustedes, la idea es que ustedes escuchen el audio de ejemplo. Entonces, si uno ve en la actividad, acá donde dice click here to listen stage one sample audio, acá van a encontrar un audio de ejemplo, que es el de esta transcripción. ¿Listo? Lo que ustedes tienen que hacer en la primera parte es grabar un audio describiendo a un miembro de su familia. Luego viene la etapa 2, que se llama descripción de mi ídolo. Y va a ser una actividad muy similar. Entonces también van a grabar un audio describiendo, en esta ocasión, un personaje que usted admire. De nuevo, utilizando pronombres, adjetivos, ¿vale? Pero acá pues vamos a hablar también de atuendos, que es el tema que vimos en la actividad número 4. Vuelve y juega. Acá hay un ejemplo de cómo debería ser el script del audio, ¿sí? Que es lo que deberían ustedes describir. Y en la actividad pueden encontrar este audio de ejemplo. Entonces, la idea es que usted lo escuche, lea lo que está acá de ejemplo y pues construya su propia descripción. ¿Listo? Esa es la etapa 2. La etapa 3, ¿cierto? Es ya enviar la evidencia. Entonces, ¿qué tienen que enviar? Dos archivos de audio. Si envían solo uno, yo les califico 50 puntos y queda la actividad como no aprobada. No pueden mezclar en un solo audio las dos etapas de la actividad. La idea es que sean dos audios por separado. ¿Listo? Esta va a ser la actividad de consolidación de nuestro curso. Y hay algo que nos falta para finalizar y es esto. Es realizar la encuesta de evaluación del programa. Entonces, simplemente le damos clic aquí donde dice ver evaluación. Me dice la evaluación no ha comenzado, entonces tenemos que revisar. Creo que hay un problema nuevo con las fechas. No, estamos cargando el contenido. Esperemos un momentico a ver si carga. Es simplemente responder 5 preguntitas que hay ahí acerca del curso. ¿Listo? Eso sería lo último que tienen que hacer. Y con eso pues terminaríamos nuestro curso. ¿Listo? Espérenme a ver si es que no abrió o qué. Creo que tiene un problema. Vamos a ver. 2021-630. Sí, estaba la fecha. Listo. Voy a corregir esto porque parece que se desconfiguró esa fecha. Y pues ustedes realizan su cuestionario. Yo creo que por ahí mañana, pasado mañana, ya está solucionado esto. Porque es que hay un problema como el que tuvimos al principio. Y es que parece que se desconfiguran las fechas. No debería ser este mes. Debería estar activa desde antes. ¿Listo? Pero bueno, eso es la actividad número 4, las evidencias de la actividad número 4. Quiero saber si está claro o si hay alguna duda adicional de lo que tenemos que hacer en cuanto a esas evidencias. Marlon, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. Es que, digamos, uno hace los trabajos y después le toca seguir en la con usted, profe. O sea, ¿uno sigue el curso o tiene que adquirir otro? Bueno, yo les voy a compartir, de hecho, dentro de 8 días, cuando tengamos la sesión final, les voy a mostrar un archivo en PDF que yo se los voy a enviar, que contiene unos links y unos códigos. ¿Qué quiere decir eso? Pues la idea es que, digamos, la plataforma no los inscribe automáticamente en el siguiente nivel, ¿sí? Sino que si usted quiere continuar, pues usted se inscribe, en este caso, al nivel 1, que sería el que le sigue al beginner. Pero
Si usted lo inscribe por la página de Sena Sofía Plus, se demoran 2, 3 meses en hacerse efectiva la inscripción. Pero nosotros, el centro en el que yo pertenezco, tenemos algo que se llama bolsas corporativas, y es decir, unos cursos ya listos, ¿sí? Que solo es llenar el cupo y arrancar. Entonces yo les voy a mandar, les voy a compartir dentro de 8 días el acceso a estas bolsas corporativas para que los que quieran se puedan inscribir al nivel 1 y comenzar pues rápido. No sé si van a seguir conmigo, puede que el siguiente nivel lo tengan conmigo o puede que sea con otro instructor, pero pues la ventaja es que no se van a demorar tanto y pueden seguir como su proceso, ¿sí? Los que quieren pasar desde el beginner al nivel 1, luego al nivel 2, 3, 4 y así hasta el último nivel de nuestro programa English.Works. Pero no es automática la inscripción, o sea, es para quienes quieran, ¿sí? Porque acá no es obligatorio continuar. De pronto alguna persona dice, no, a mí ya este curso lo quise hacer y de pronto el otro año hago otro. Bueno, perfecto. Eso sí depende de cada quien. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Tatiana dice en el chat, dice, profe, si se envía el PDF, la actividad interactiva también hay que hacerla. La verdad no entendí esa pregunta. O sea, la actividad interactiva se realiza en la plataforma, ¿sí? No tiene nada que ver con ningún PDF. Carolai, ¿levantaste la mano? ¿O fue Estefanía? Es que me sale mal. Sí, Estefanía, creo. ¿O no? No, yo no fui. Ok, Tatiana. Tatiana dice en el chat que si no hace la actividad descargable. Bueno, recuerden una cosa. No confundan el material de la actividad con las evidencias, ¿sí? El material de la actividad es el que está en una versión interactiva, una versión descargable. Eso es para estudio de ustedes. Tiene unas actividades prácticas, tiene unos ejercicios, pero eso es para que usted practique. Eso no es calificable, ni tienen que enviarlo a ningún lado, ni nada. O sea, lo único que es calificable son las evidencias de aprendizaje. ¿Listo? En las evidencias de aprendizaje siempre hay una evidencia interactiva y otras evidencias que pueden ser como las que les mostré, descargables o en algunos casos foros, ¿listo? Pero no mezclen lo que es el material de apoyo con las evidencias porque se van a volver un 8. Ahora sí, Carolai, creo que voy a levantar la mano. ¿No? Tatiana, no sé si tienes la posibilidad de activar tu micrófono y me explicas bien, porque no estoy confundido. Tatiana, ¿tienes micrófono? Ok, bueno, si quieres ahorita, o si quieres a través del foro de preguntas e inquietudes, me escribes. En el foro de preguntas e inquietudes también tienes la posibilidad de adjuntar archivos. Entonces, de pronto ustedes pueden tomar un pantallazo y adjuntármelo como archivo en el foro para que yo vea de pronto exactamente qué está pasando y les pueda responder porque no te entiendo muy bien lo que quieres decir. No entendí tu pregunta. Listo. Lo que pasa es que estoy un poco perdida por lo que, bueno, acá dice que en la actividad 3, lo que pasa es que no pude estar en la sesión de hace 8 días. Uh-huh. Entonces acá dice, bueno, evidencias. Ok, sí. Entonces me meto evidencias. Bueno, acá me dice lo del foro. Sí, o sea, la primera evidencia es la participación en el foro, ¿cierto? Bueno, ya. Entonces, dice, descargue aquí el documento asociado a la evidencia. Esta, de la actividad familiar, likes and dislikes, ¿sí? Sí, señor. Ok. Y sí, dice que caso, subir unos audios, entonces no entiendo. O sea, acá en este caso, esta actividad, lo que tienes que hacer es grabar un audio describiendo los miembros de tu núcleo familiar, ¿cierto? Indicando el parentesco, sus nombres. O sea, este archivo en PDF es simplemente la explicación, ¿sí? Pero lo que tú vas a subir como evidencia es un audio. Es simplemente un audio donde tú presentas, llamémoslo así, a los miembros de tu familia. Entonces yo grabo un audio con la herramienta que yo les compartí
Entonces yo puedo decir, she's my mother, her name is Maria, she's housewife, she's from Medellin, and she likes to cook, and she dislikes watching football games, por ejemplo. Y así, grabas un audio describiendo a todos tus miembros de la familia. Acá de hecho hay un ejemplo de cómo sería la descripción, ¿cierto? Pero ese archivo es solo la explicación, ese archivo no hay que subirlo a ningún lado, ¿vale? Acá simplemente bueno, las instrucciones. Y la herramienta es la que dice que es Vocaro. Vocaro, sí. Tú nos enviaste por el correo. Exacto. Y acá también está, en los anuncios del curso. Por acá está, mira. Acá están las herramientas. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer ese audio? Pues simplemente utilizas esa herramienta, ¿cierto? Ay, me copió, fue otra cosa. Vocaro, vamos a buscarlo así. Entonces, acá está. Entonces, como el archivo que tú tienes que subir es un audio, ¿cierto? Entonces, sí, tú sí, con sí. La herramienta, pues, grabas. Entonces, le das grabar, les permites que utilices tu micrófono y empiezas a grabar. Entonces, she's Maria, she's my mom, and she's housewife, she's from Medellin, she likes to cook, she dislikes watching football games. My father is Camilo, he's a driver, he likes to play football, and he dislikes the soap operas. My brother is Pedro, etcétera, etcétera. Listo, cuando termines de hacer tu grabación, descargas el archivo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo descargué mi archivo, lo guardo en mi computador, y lo que yo voy a subir como evidencia es ese archivito, ¿listo? Y lo pongo en un... Esto se graba, o sea, el archivo te va a quedar, miremoslo acá en las descargas, te va a quedar como un archivo acá de audio, ¿cierto? Acá aparece. Sí. Entonces simplemente tú lo vas a subir, volvemos a la plataforma donde estábamos en evidencias, perdón, contenido del curso. Estamos en la actividad número 3, ¿cierto? En evidencias. Sí. Y era... esta, ¿cierto? Family dies, likes and dislikes. Entonces tú le das clic donde dice ver evidencia. A mí no me aparece, pero a ustedes les va a aparecer un cuadrito por acá que les permite adjuntar el archivo. Entonces simplemente lo adjuntas. Le das clic en adjuntar, buscas el archivo que guardaste y ya, y le das enviar. Y esa sería tu evidencia. Bueno, gracias por ver a eso. Ok, vale. Perfecto, ahora sí te entendí. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud. Sí, profe. Dime, Osman. Profe, disculpe. Cuando hicimos lo del foro, hay una partecita donde dice que debemos hacer una pregunta a un compañero y a su vez esperar una pregunta de un compañero. Uh-huh. Estoy confundido. ¿Por dónde hago la pregunta, profe? Disculpe. Listo. Vamos entonces de nuevo. Vamos a ingresar al foro. Entonces, foros. Era este foro, ¿cierto? Family Members. Entonces acá, digamos, los compañeros han hecho participaciones, ¿cierto? Busquemos uno. Entonces, por ejemplo, yo siempre les coloco un comentario, pero entonces, por ejemplo, Ana María, ella escribió cuál es su familia, ¿cierto? Entonces está compuesta por Oscar, que es su papá, le gusta el fútbol, Paola, que es la mamá, etcétera, etcétera. Acá uno le da clic, digamos, en comentarios y tú puedes responder a lo que le pusieran. Entonces, por ejemplo, Diana le hizo la pregunta, le preguntó, ¿do you have animals? ¿Tú tienes animales? Entonces, si tú quieres hacerle una pregunta a un compañero, simplemente das clic donde dice comentarios y acá hay un cuadrito para el texto. Entonces, acá escribes tu pregunta, ¿cierto? Profe, disculpe, me ayuda, yo estoy ahí, Osman. Yo ya hice mi participación en el foro, me ayudas a, ahí está, se critica, y yo elegí a una niña para hacerle la pregunta, pero no sé si quedó bien, lo hice quedó en comentario. Listo. Entonces, ¿te viste por acá? Hazme un favor. Mira en tu curso, dime qué número te aparece acá arriba en tu curso. Ah, ya. Porque es que sí, o sea, son iguales, pero es que están divididos en varios grupos, ¿sí? Entonces, de pronto tú no perteneces a este que yo estoy mostrando. Sí, 229 y 1440. Ah, ok. Entonces, es otro. Entonces, déjame, lo buscamos. 40, listo. Entonces, acá en el foro, vamos a ver si Osman lo hizo bien. Tu, family members.
Vamos a buscar Osman, ¿cierto? Esa fue tu participación. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Y tú a quién le hiciste la pregunta? Pues elegí abajito ahí a la niña que está ahí, a Lisette. Di clic en comentario. Ahí está bien. Mira, acá aparece el comentario y acá aparece la pregunta que tú le hiciste. Ah, perfecto. Entonces estoy bien. Ahora debo esperar. Alguien debe hacerme una pregunta a mí. Alguien, todavía no te han hecho ningún comentario, pero pues alguien te hace una pregunta. La idea es que la pregunta que nos hagan la respondamos. Entonces, por ejemplo, Lisette, la idea es que le respondas acá a Osman. Él te preguntó si tenías una familia grande o pequeña. Entonces tú acá le respondes, ¿cierto? Entonces le dices, por ejemplo, hi Osman, podemos decir I have a big family, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, la idea es que le respondas a la pregunta que él te hizo. ¿Listo? Entonces así se manejan los foros, ¿vale? Listo, claro. Muchas gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Miren que esto es bueno, que hagan esas preguntas, porque de pronto muchos tienen las mismas dudas y no se han dado cuenta. Profe. Dime. Mira, lo que pasa es que estuve mirando y en el portafolio de evidencias tengo unas fechas, pero pues esas son de mayo, o sea, ¿esas son algunas actividades que tú vas a poner después del 4? No, digamos que la última fecha que te tiene que aparecer a ti por ahí es 3 de mayo o 5 de mayo, algo así, que es la fecha ya de terminación del curso. Pero no quiere decir que esa sea la fecha en la que debes hacerlo, sino que todas las actividades están programadas con las fechas según el cronograma, ¿cierto? Entonces es como para que les dé usted avisos. Cuando ustedes envíen una actividad que de pronto ya pasó la fecha, les sale por ahí mensaje que dice, desea enviar esa actividad atrasada, algo así. Es como para tener control de cómo estaban programadas las fechas, pero pues no tiene ninguna influencia. No hay problema con eso. Igual ustedes saben las fechas y yo les dije la última fecha de envío de evidencias es el 3 de mayo, ¿cierto? Entonces las fechas que ustedes se tienen que guiar son las que aparecen acá en el schedule. Acá están todas las fechas de todas las actividades y está la fecha final acá en rojo, 3 de mayo. Esa fecha no se modifica por nada del mundo. Entonces si usted el 3 de mayo no está al día con todas las evidencias, ya no hay nada que hacer porque el día 3 de mayo a las 11:30 de la noche se bloquea la plataforma. Entonces ya no lo deja ingresar al curso. Ah, ok. Sí, porque es que pues a mí me aparece ahí, o sea, estaba mirando que estuviera todo como, que todas las actividades estén hechas, pero pues me dice evidencia del 04, el 05, el 2021. Entonces yo decía, bueno, ¿y eso qué será? Sí. Sí, mire, acá aparecen unas fechas y acá aparece inclusive 2022. Exacto, eso. No le pongas atención. Esas son las fechas en las cuales fue creada las actividades en la plataforma o las fechas que las programaron cuando se crearon o cuando se activó la plataforma, pero esa fecha no tiene nada que ver. No, ok, muchas gracias, profe. No tiene ninguna influencia. Bueno, ahora que estamos hablando de eso, muchos no han subido la copia de su documento de identidad. Recuerden que también ese es un requisito para aprobar el curso. Si vamos acá a evidencias, la primera que nos aparece dice, por favor, subir la copia de su documento de identidad por ambas caras en formato PDF. Entonces, en un PDF, su cédula o su tarjeta de identidad. Entonces, le dan clic acá y acá les va a aparecer para subirla. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque muchos no la han enviado todavía. Profe. Dime. Yo la envié y no sé, me parece que dice que no, pero yo ya la había subido. Acá está Osman, entonces de una vez vamos a ver. Sí, acá dice que sí la subiste. Creo que acá perfecto. Está. Profe, disculpe, porque nada más yo voy a revisar mis... Es que estoy preocupado porque... No sabes si has enviado o no. Osman, sí, la manera más fácil es como yo les explicaba. Acá, portafolio de evidencias. Sí, señor. O sea, abrir tu portafolio y tú puedes ver... Por ejemplo, mira, ese aprendiz que yo acabo de abrir no ha enviado nada. Hasta el día de hoy está en cero. Por acá vamos a ver otros. A ver, cojamos alguno que ojalá se haya enviado algo. No estamos de suerte. Miren que hay mucha gente que está quedada y luego aparece en el último día enviando todas las carreras o diciendo, miren, por ejemplo acá, ese aprendiz ya ha enviado, mira, esto que aparece con el circulito azul quiere decir que ya envió su evidencia. La que aparezca en gris que dice actividad no contestada quiere decir que todavía no la ha realizado. ¿Sí?
digamos acá SCORM, pues va a salir las calificaciones de las actividades interactivas. Miren que está aprendiendo, si ya ha hecho casi. Mira, la bendiga. ¿Listo? Entonces acá en el portafolio la manera más clara de ver cómo va el progreso, porque digamos yo no puedo revisarles uno a uno, porque yo tengo 320 aprendices. Entonces, de aquí a que revise 320, yo creo que se acaba el curso y no hago nada más. Entonces, cada uno puede entrar a su portafolio y mirar. ¿Listo? Profe, pero mira que a mí sí, ahí donde tú acabas de estar, sí. O sea, tengo todas calificadas menos la 3. Sí, mira, que aparece la 1, la 2, la 3, la 4. Pero mira, dice estado no completado. O sea, quiere decir que la plataforma no alcanzó a tomar esa calificación, o se cerró antes, o algo pasó. Esa 4, vuélvela a realizar, si no la has hecho. Profe, pero a mí sí me aparece, o sea, ahí me aparece que no, pero voy al otro sitio y dice que ya está calificada. ¿Y en dónde te aparece que sí? En, es que como nunca había entrado a este lado, siempre iba... Sí, donde tengo las actividades, dice que pues que usted ya me había calificado. Pero digamos ahí no aparece, entonces no entiendo. Pero mira, estas actividades interactivas de hecho no las califico yo, eso es automático, ¿sí? O sea, la plataforma está programada para que si usted hace tantos aciertos, la califica en 100 y si no hizo esos aciertos, dice que no la aprobó. Es la calificación de esto es automático, estas sí yo no las califico. Ah, ok, o sea, quiere decir que no me la cogió otra vez, o sea, puedo volver a intentarlo. Sí. Ok, voy a volver a intentarlo otra vez. Vale, okay. Listo. Teacher, una pregunta. Dime. Perfectamente, ya tenemos todas las actividades interactivas hechas o falta una. Son 4, ¿no? Una por actividad. Entonces, o sea, nos falta una. Sí, obvio, nos falta la de esta actividad 4, ¿cierto? La que acabo de explicar. Ah, ok. Faltaría únicamente esa. Si estás al día, pues quiere decir que solo falta la de esta actividad, la actividad interactiva 4. ¿Listo? Ok, no sé si haya más dudas, preguntas, inquietudes. Como les dije, vamos a tener una última sesión dentro de 8 días, donde voy a explicar todo el tema de cómo se pasa el curso y cómo no se pasa, para que no queden dudas de que al final de que por qué no pasé y que me violó el derecho a la educación y que los voy a demandar. Bueno, para que quede claro ese tema de por qué un aprendiz pasa y por qué otro no pasa. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener ustedes claros? ¿Cómo va a ser el proceso de cierre del curso? Porque algunos se asustan porque como el 3 ya se cierra la plataforma, entonces de pronto no alcanzaron a ver las calificaciones, etcétera, etcétera. Entonces les voy a explicar cuál es el proceso que hacemos los instructores cuando un curso finaliza. ¿Listo? Para que todo quede súper claro. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Creo que alguien levantó la mano, pero no vi quién fue. ¿O todo está claro? Bueno, Marlon. Teacher. Marlon y Leo, ¿cierto? Dime, Leonardo. Y ahorita vamos con Marlon. Teacher, ¿there are more calls with you besides this one? Pues eso sí lo define es el azar. Digamos que a los instructores, cada vez que se termina un curso, automáticamente nos asignan el siguiente, ¿cierto? Pero no sabemos qué curso va a ser. Digamos, yo estoy ahorita con nivel beginner con ustedes, pero puede que cuando se termine este, el siguiente curso sea el nivel 9 de English.Works. Entonces ya estaría con otras personas. Lo que yo les voy a compartir dentro de 8 días es un link, pues, para que se inscriban al nivel 1, que es el que sigue. Y tal vez, o sea, de pronto puede pasar que me asignen a mí el nivel 1 y continúen conmigo o continúan con otro instructor. Pero pues no hay problema. Tatiana y Marlon después. Tatiana, cuéntame. ¿Qué pena en el 4, en la actividad 4? Bueno, acá dice, bueno, actividad 4, evidencias. Bueno, página 1, 2. Bueno, en la 2 dice evidencia interactiva 1. Vamos, espérame, abro lo mismo que tú estás mirando. Es interactiva, no, uno no. I love shopping, es una I. Ah, ok, I. Sí.
I love shopping. ¿Va un audio? No, es actividad interactiva. Tú das clic donde dice ver SCORM y realiza la actividad en la plataforma. Tú das clic y se va a abrir una pestaña y simplemente sigue las instrucciones y realiza la actividad. Acá no hay que apuntarla. ¿En la 3 es un documento? En esta es, tienes que descargar el archivo y es un documento en PowerPoint que es donde vamos a colocar las fotos o imágenes de personas y vamos a describir la ropa y lo que les gusta y lo que no les gusta. Y está la actividad de consolidación, que sí tiene varias etapas. Entonces, tienen que leer cuidadosamente las instrucciones. ¿Listo? Y en la... Y esa tiene como así, dice, haga clic para... Ah, no, clic aquí para escuchar el audio de la parte 1. Sí. Es que resulta que la actividad de consolidación tiene varias partes. La primera etapa vamos a hacer la descripción de un familiar. Entonces, nos dan un ejemplo. Entonces, este audio es el ejemplo de cómo hacer ese primer audio. Luego, esa misma actividad tiene una segunda parte, que es grabar otro audio, pero describiendo un ídolo. Entonces, acá nos da el ejemplo de qué deberíamos hacer en el audio. Y hay un audio ejemplo. Estos audios son como para que ustedes tengan una idea de cómo grabar su propio audio. Pero entonces, lo que vamos a adjuntar acá en la, en la actividad de consolidación, simplemente son dos archivos de audio. Uno correspondiente al Stage 1 y el otro correspondiente al Stage 2. ¿Listo? Y ahí, bueno, se, bueno, acá donde dice ver, ver evidencia, se adjuntan las dos por aparte, o sea, el primer audio separado del... Sí, adjuntan dos archivos de audio. Sí. Adjuntan dos archivos de audio. Y la evaluación, bueno, gracias, profesor. Y la evaluación, pues simplemente, bueno, yo la tengo que ajustar porque no está funcionando. Donde dice ver evaluación, das clic y respondes, son como 5 preguntitas ahí de opción múltiple y ya. Esto no es calificable. Esto es simplemente como para tener la opinión de ustedes acerca de lo que fue el curso. ¿Listo? Gracias. Ok. Osman, adelantado la mano. Sí, profesor, muchas gracias. Ah, perdón, compañero. Pues, una preguntita sencilla y rápida. Si no logro el puntaje, profe, ¿yo puedo volver a repetir el curso? Sí, pero no seamos tan negativos, como así que no va a lograr el puntaje. Todavía nos queda, estamos al 22 de abril, ¿cierto? El curso termina el 3 de mayo, o sea, tenemos todos esos días para hacer las cosas bien y para aprobar nuestro curso. Pero sí, o sea, en caso, eso lo voy a explicar la próxima sesión. En la próxima sesión voy a explicar qué pasa, si aprueban, si no aprueban. Bueno, eso ya me quiero dedicar la última sesión a eso muy puntual porque a veces hay problemas al final que algunos no entendió cómo era el curso. Yo he tenido toda clase de experiencias. Les cuento una así muy clara. Un aprendiz una vez de las, no sé, de las 15 evidencias que tiene el curso, envió como 5 y de las 5, 3 estaba mal y pues nunca corrigió. Y al final, pues, le llegó su mensaje que no aprobó el curso, un montón de cosas. Y me escribió súper bravo que no entendía, que él se esforzó mucho, que no sabía por qué no había aprobado. Y le mostré, le dije, pues, son como 15 evidencias. Usted envió 5 de las 5, 3 están mal. Ah, yo pensé que con enviar una ya uno pasaba. A ver, yo creo que aquí sí toca. Yo en la primera sesión les expliqué claro el tema. Y por eso hago esa última sesión, como para que quede aún más claro. Y no salgan con ese tipo de preguntas al final, que la verdad son muy salidas de contexto. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud. Marlon, ¿verdad? Marlon, te he ignorado varias veces. Cuéntame. Profe, es que yo tengo una pregunta. Si uno saca, pues, baja nota, ¿uno puede volver a presentar el trabajo? Sí, recuerden que las evidencias que son de adjuntar archivos tienen dos intentos. Entonces, si en el primer intento no te quedó bien, tú tienes una segunda oportunidad de volverlo a subir. Si es una actividad interactiva, son múltiples intentos infinitos. Puedes presentar las veces que sean. ¿Listo? Pero pues en las que son descargables, son dos intentos. Entonces, si el primero te quedó mal, tienes una segunda oportunidad de volverlo a enviar y pues queda la nota de... del último intento, ¿cierto? Era eso, muchas gracias. Ok, Marlon. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profe, igual pues ahí en las actividades usted nos pone como
como si aprobó o no aprobó, entonces pues ahí mismo uno puede ver si tiene que corregirlo o no, ¿cierto? Exactamente. Sí, yo siempre les coloco pues la nota y va siempre un comentario, ¿cierto? En cada una de las evidencias que ustedes envían. Entonces ahí ustedes se dan cuenta. O sea, yo creo que nunca es una sorpresa al final quién pasa o quién no pasa el curso, porque pues ustedes saben, si usted envió todas las evidencias, si usted las hizo bien, si usted tiene, están calificadas, pues ya se sabe qué pasó. Si usted sabe que no envió las evidencias o que las envió mal, pues ya usted también sabe que no pasó. Yo creo que eso no es sorpresa para nadie, pero sí me ha pasado durante los 4 años que llevo yo con el SENA, que muchos al final, que por qué no pasé y que no sé qué, y que es injusto y me va a morir. Bueno, esos son, lo como decimos nosotros acá en Colombia, pataleos de abogado. Yo en la siguiente sesión les voy a explicar cómo es el tema de la calificación. Yo reviso, o sea, yo tengo un sistema, pues, que valida todas las calificaciones como 3-5 veces para estar absolutamente seguro de que no me equivoqué con ninguna calificación y de que el que pasa es porque cumplió y que el que no pasa es porque no cumplió. Punto. O sea, yo nunca, en los 4 años que llevo en el SENA, nunca me he equivocado con una calificación de alguien en un curso. Entonces, eso sí está clarísimo, que si alguien no pasó es porque no debía pasar. Me ha pasado también que termino un curso y enseguida me escriben un correo. Profe, por favor, revise mi calificación, me calificó mal y perdí el curso, pero yo envié todo, por favor, revise. Yo siempre, pues, obviamente reviso, pero pues siempre he encontrado que tengo la razón. O sea, que si no pasó fue porque le faltaban cosas o estaba como no aprobadas algunas evidencias. Entonces, ese proceso final es muy claro y por eso lo voy a explicar dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud para finalizar la sesión de hoy? Igual, ustedes saben que está el foro de dudas e inquietudes. Cualquier duda, inquietud que se les ocurra de pronto después, me la escriben ahí. Ustedes saben que yo siempre les respondo, ¿vale? Entonces, si no es más, pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que mañana publico la grabación para quienes no pudieron asistir o quienes quieran verificar de nuevo la información. Leonardo, ¿ibas a decir algo? No, teacher. Very thanks. Ok, Leonardo, thanks to you. And I hope see you the next week with our last video conference, right? Yes, teacher. Ok, so good night, everybody. Muchas gracias, profe.